amistad, aparte de fraternidad, por el hecho de ser miembros los dos de la sociedad teosófica, pero al mismo tiempo personal, ¿no? Y ha hecho algo que yo creo que es de fraternidad, de durante 2 años, pues ir a ayudar a la sede central que es la sociedad teosófica en la India, en Baleares, en Aviar, y pues claro, se nos va para ayudar a otros, que es muy importante, y para ayudar también a que toda la parte de los documentos, muchas cosas que se tienen que hacer, bueno, ya que tiene una facilidad para estas cosas, pues bueno, me han pedido que venga y vaya a ayudar. Entonces hoy es el último día que lo vamos a tener aquí en Barcelona, en el 2014, pero a lo mejor en el 2015, esto ya se verá, en la época de vacacional, en el mes de julio o así, pues igual nos puede hacer algún cursillo de estos así intensivo, si lo hacemos un poquito bien, y a ver si podemos. Pero de momento vamos a aquello de te vas con el corazón, porque estarás en nuestros corazones, sobre todo todas las personas que te conocemos mucho, y que al mismo tiempo pues la ventaja que hay es internet, y a lo mejor pues algunas grabaciones que él pueda hacer allí pues también las podemos recibir los demás, o sea que en este sentido nada está lejos hoy en día gracias a internet. Lo digo también para los que nos lo dicen de otras partes del mundo y que están como si estuvieran aquí. Hoy es el último día del ciclo que teníamos de los mitos 10. Precisamente el mito de Teseo y el Minotauro, sumamente interesante. Yo por eso tenía mucho interés en que hoy pudiéramos unos cuantos de viva voz, aunque luego está internet, pero de viva voz que pudiéramos estar contigo. Aunque te hemos dado tanto trabajo que todo ha ido hoy un poquito así como... Bueno, estamos como el tiempo, que va un poco así enrarecido y vamos un poco a tope todos. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y que vamos a poder disfrutar de todo tu, en este caso, sabiduría, aunque eres muy... a él ya sabéis de que es humilde y entonces pues no, aunque sea un Leo, lo tiene muy trabajadito a mí, lo tiene muy trabajadito. Bueno, no quiero entreteneros más y cuando quieras, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, es como dice Merced, la última sesión de los mitos 10. De todos modos ya han subido los otros, apenas me dijo este chico Jesús, que habían subido la yoga de la Katha Upanishad y lo del taller de la muerte, ¿sí? Lo de los preparativos mentales y emocionales para el tránsito al más allá, que es bastante porque son varias horas, son 3 horas creo que subió. Todo. Porque alguien lo vio y dice que lo está viendo en parte, ¿sí? Es bastante, pero bueno. Y el anterior también... que era el de la muerte en el México prehispánico, ¿no? También el que le interese temas como ese, también ya está en YouTube. Y pues pueden verlo allá. Y los materiales, bueno, los materiales al final, aunque estos son monográficos cortos, de una hora, hora y media, para que las personas puedan verlo en internet y no sea demasiado pesado, se elabora un pequeño material como el que les han dado en las anteriores y con gusto si alguien no los tiene pues me puede escribir y yo trataría de mandarse, ¿sí? Sobre todo hay algunas caras que no conozco, entonces aclaro que esta es una versión personal, no pretendo dar cátedra de un tema, soy un estudiante de teosofía que comparte sus propias inquietudes e investigaciones a través de estas presentaciones. Y si no están de acuerdo en algo, pues miren, no va a pasar nada. No voy a entrar a polemizar con alguien y decirle que debe cambiar. Eso es cada quien. A mí me gustaba siempre lo que decía Krishnamurti, yo vengo a compartir, no vengo a querer pues, cambiar, ¿no? Anoche en el programa de radio que hubo ahí con Pedro, el último también, después de 3 años o 4 con él, he estado 4 años con Pedro en Luces en la Oscuridad. Parece que todo termina, y se me sorprende eso, ¿no? Que de repente cuando termina una fase terminan todas, ¿no?
se termina, ya me estoy saliendo del piso donde vivo acá, se termina el tema de este ciclo, la radio y otras cosas también que se han ido terminando, ¿no? Pues que la vida es eso, nada hay para siempre, todo termina algún día. Si aprendiéramos esa clave de no apegarnos, sufriríamos menos. No sobre todo a las cosas, sino a las personas. No, ahí está la clave, ¿no? Nos cuesta mucho dejar que alguien se vaya, ¿no? Cuando muere, cuando se distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de... Yo no digo que no se ame a los seres humanos, no digo que tengamos... Pero que sepamos que al final de toda relación hay que... Se va a terminar. No es para siempre nada. En este plano no hay nada para siempre. Bueno, ni en los planos superiores, ¿no? Porque a pesar del tiempo que pueda haber allá, al final todo termina. Dice uno de los pasajes del Upanishad, ¿no? Desde los dioses hasta la luciérnaga, ¿todo qué? Todo termina algún día. Todo es absorbido nuevamente en el origen, donde todo emanó. Entonces, pero somos muy difíciles de convencer, ¿no? Y bueno, esta tarde me gusta, a mí este tema, el tema de este mito, me ha despertado mucho cuestionamiento. Este y el de el que robó el fuego a los dioses, ¿quién fue? Prometeo. ¿Por qué? Porque ambos mitos tienen una relación. Yo no digo que los demás lo tengan, no lo tengan, no tienen muchísimo. Pero tiene una gran relación con el despertar de la conciencia del ser humano. El de Prometeo es obvio, ¿no? Prometeo roba el fuego a los dioses para darnos a los humanos, ¿qué? La conciencia. El fuego es la mente. Y en la tradición oculta, en la doctrina secreta, en el segundo tomo, tercer tomo, el Antropogénesis lo dice, ¿no? La jerarquía que nos da la mente, los señores del fuego, los señores, los anishvatas, ¿no? Los poseedores del fuego de la mente... vinieron a la tierra y nos dieron la mente. En los pasajes bíblicos aparece como que en el capítulo número 4 dice, y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, que no estaban feas, supongo que han de haber sido guapas, ¿no? Las poseyeron, las tomaron, dice el pasaje, muy suave, ¿no? Y los hijos que nacieron tenían ¿qué? La mente despierta. Ellos eran poseedores del fuego de la mente, los humanos eran amentes todavía, sobre todo, ¿se acuerdan? Antes de comer del árbol del bien y del mal, ese es el significado. No había autoconciencia. Muy interesante los que toman Kábala, ahí está muy relacionado el árbol sefirotal con ese tema. ¿Quiénes son los que vienen al curso de Kábala? Ah, muy bien, vale, qué bien, me alegro. Está muy relacionado, ¿no? Porque es el árbol... Del árbol que van a tomar es el árbol sefirotal, pues si podemos ponerlo así, ¿no? La jerarquía de sefirot, que son las que nos forman siete jerarquías, dice Antropogénesis, ¿no? Intervienen en la creación del hombre siete jerarquías. No las tres superiores, estamos hablando de las jerarquías inferiores, ¿sí? Los siete, ¿cómo se llama? Los siete primordiales que emanan de la fuente, dice la doctrina secreta. Que son las siete jerarquías, o los sefirots inferiores, los constructores. Ellos nos dan la naturaleza que tenemos, y a ellos, de ellos nos reflejamos, ¿no? El Adán Kadmon famoso es el padre de nuestra jerarquía humana, ¿no? Porque somos copia de la copia del original, no sé si esto lo... Porque Adán Kadmon, a su vez, emana de la fuente. ¿Y nosotros hemos emanado de quién? De Adán Kadmon. Estoy hablando como la enseñanza cabalística, ¿no? Bien. Pero volvamos a la tradición griega, vamos al mito griego. Empezamos por Teseo. Teseo viene de la palabra griega Onaios, que significa el que funda. Fue un mítico rey de Atenas, hijo de Etra y Egeo. Aunque según otra tradición, su padre fue Poseidón. ¿Recuerden qué? Era muy común que los grandes héroes eran hijos de dioses, sí, medios. Porque en este caso, Teseo, pero Perseo también y la Medusa también tienen que ver con quién. Perseo era hijo de Zeus, ¿no? Teseo de Poseidón. Tenían estos hijos de los dioses, que volvemos al tema de los sefirots y de las jerarquías que viendo a las mujeres de la tierra, ¿las qué? Las tomaron. Esta jerarquía de héroes
semihéroes dioses, eran hijos de dioses y de humanos. Interesante, y esto Blavatsky lo hace muy claro en, cuando decodifica los pasajes de la doctrina secreta. Dice, hay siete claves, y una de las claves es la relación, en la descripción de la relación de los dioses y su su transformación durante el proceso de la génesis de la humanidad. Es una de las claves para poder entender. Pues era, su madre era Etra y su padre era Egeo. Eso dice, si fuera esto histórico, porque sigue siendo un mito. Pero otras tradiciones hablan que realmente Teseo era hijo de Poseidón. ¿Quién era Poseidón? El dios de los mares. ¿Hermano de quién? De Zeus. Acuérdense. Poseidón, ¿y cuál era el otro hermanito que estaba en un lugar muy oscuro? Hades, ¿sí? Eran hermanos todos de Zeus. O sea, pues sí, Zeus le tocó la buena, ¿no? Y a los hermanos más, ¿no? Bueno, el mar no estaba tan mal, ¿no? O sea, Poseidón iba bien. El dios del mar que habría abusado sexualmente de Etra en el templo de Atenea. Eso dice otra versión del mito. ¿Qué es lo interesante de los mitos? Realmente es una relación entre dioses y hombres, ¿no? Normalmente los mitos tienen, ustedes dirán el mito de, bueno, el mito, aparentemente la novela o la historia de Homero de la Ilíada, ¿no? Si ustedes se van a la Ilíada, ustedes dirán, bueno, pues interviene Atenea, ¿no? E interviene apoyando a los griegos, pero por otro lado, Apolo apoya a quienes. ¿Contra quién luchan los griegos en... contra Troya, contra los... O sea, Apolo apoyaba a los troyanos y Atenea apoyaba a los griegos, a otros dioses. No voy a entrar a hablar de todos los dioses. Durante la narración, Homero describe la relación y la intervención de estos dioses para ayudar a quienes, a los que apoyaban, ¿no? Unos dioses apoyaban a uno del grupo y otros a otro. Bueno, al final ganaron los griegos por el famoso ¿quién? Ulises, acuérdense, el caballito famoso, ¿no? Y esto nos parece fantástico. ¿Cómo los dioses pueden intervenir? Uno se pregunta muchas veces, ¿realmente fue así? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que en una época los dioses no estaban más cerca de nosotros? Y lo digo sinceramente, ¿eh? Vean el proceso del niño entre los 5, 7 años y los 9. ¿Cómo fuimos a esa edad? ¿Cuáles eran nuestras fantasías? Pensábamos en los héroes, esos Superman y no sé cuántos, ¿se acuerdan? O sea, una etapa fantástica. Yo me acuerdo, me subí una barda de 3 metros, me puse una capa y me tiré, porque yo iba a volar. Y aquí tengo una cicatriz clásica, ¿no? Me clavé ahí en el suelo porque yo dije, yo voy a volar. Me la creí. O sea, es un momento que ya llaman la etapa fantástica. Y nosotros simbólicamente repetimos en nuestro desarrollo las etapas que la humanidad pasó. Muy probablemente en las etapas más primitivas humanas, cuando el hombre estaba en su formación básica, necesitaba el apoyo de ¿qué? De otras jerarquías para su desarrollo. No me sorprende a mí, y no quiero asumir que soy una persona que cree cosas fantásticas, muy escéptico, pero he llegado a cuestionar mucho el tema de a que los paganos son pueblos ignorantes. Perdónenme, creo que hemos pecado de hacer juicios muy generales, porque si no somos los modernos occidentales, todo está mal, ¿no? Así lo hacemos. Y si no es una determinada religión, todo está mal, ¿no? Pero eso es una equivocación muy grande. De todos modos, para darle cierta veracidad a la obra de Homero, Schleiman, lo he repetido en otras charlas, investigando la obra, leyéndola, descubrió ¿qué? Descubrió Troya. Entonces el libro de Homero es ¿qué? Tiene ciertas verdades, porque en aquella época era la manera de contar los momentos, los procesos. Se contaba así. La humanidad estaba en una fase de desarrollo y se contaba de esa manera, la intervención de los dioses, etc. Ahora, si tuviéramos una experiencia paranormal, ¿qué diríamos? Este está psicótico. Denle una pastillita para que se le olvide. Y les aseguro que lo bloquea. ¿Y si realmente esa intervención de alguna fuerza exterior especial?
nos hemos vuelto demasiado materialistas, discúlpenme, demasiado, excesivamente. No creo, no tampoco estoy pensando que hay que creernos todo, pero las experiencias que ustedes y yo podíamos tener están bloqueadas por la, no solamente por la mentalidad, sino la educación y el ambiente que todos tenemos. Todo el ambiente está bloqueando constantemente cualquier experiencia especial. El maestro Jesús dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no qué, y no escucha. Y Blavatsky dice, por otro lado, si la persona toda su vida se la pasa negando que hay algo más que lo que toca, pues lo interno se cierra y nomás va a existir qué, lo que toca. Y después de la muerte habrá oscuridad, no habrá nada más, porque tendrá los sentidos internos que bloqueamos. Pero bueno, bien, entendemos que Teseo era un hijo de un dios y de una humana, ¿no? O vamos a pensar que era hijo de Egeo. Egeo es uno de los famosos reyes de la antigüedad, que gracias a él se le puso al mar Mediterráneo también el mar que Egeo. El rey Egeo, que no había tenido descendencia con su esposa, pues fue al oráculo famoso de Delfos. Casi todos los reyes iban al oráculo de Delfos, que le respondió, no abras tu odre, o sea, no tengas relaciones, hasta que regreses a Atenas. Pero Egeo no entendió lo que le quería decir. Y, por supuesto, pero Piteo, otro personaje, parte de su propia, propio grupo de la nobleza, que era el rey de Tresen y padre de Etra, sí lo entendió. Y dijo, aquí es la mía. Voy a prepararle, como decimos en México, la camita a Egeo. ¿Qué significa eso? Le voy a tender que una buena trampa para que mi hija sea la reina. Entonces, lo que el oráculo había dicho, que Dios era que le llegara a Atenas sin haber tenido relación sexual alguna, la primera mujer con la que yaciera iba a tener un heredero suyo. Entonces, ¿qué hace Piteo? Pues deseaba que su hija fuera la que diera luz, y entonces medio emborracha a este cuate, a este Egeo, le dio duro, y a borrachito, pues uno ve a todo mundo muy guapo, ¿no? Y tuvo con Isaac, y bueno, tuvo relaciones con Etra y la fecunda. De esa relación nace Teseo, ¿sí? Pero había más problemas, el problema no era simplemente tener el hijo, ¿no? Tras la concepción de Teseo, Egeo pues tenía temor a los palántidas, que eran su sobrinito, ya saben que siempre entre familia hay cada cosa, que querían también el trono de Egeo. Bueno, esperaban que se muriera para tomar el trono. Entonces, ¿qué hizo Egeo? Pues lo escondió al hijo. ¿Sí? Decidió que su hijo no pasara la niñez con él, y le escondió bajo una escondió su espada y sus sandalias de Egeo bajo una piedra, para que el niño cuando fuera mayor la moviera y a él lo pudiera reconocer. Vean la simbología. Primera es una hija, es un hijo de ciertas condiciones, ¿no? Sea el hijo de Poseidón o no lo sea, vamos a decir que eso no es tan básico. Pero nace y hay un peligro para él. ¿Se acuerdan cuando nace Hércules? ¿Qué le lanzan en la cuna? Una serpiente. ¿Quién? La celosa, que tenía razón, ¿eh? Porque sí tenía razón de ser celosa la esposa de Zeus, ¿o no? Sí. Zeus, bueno, mi respeto, no voy a tener ningún rayo. No, una vez en una charla yo estando así, después tuve unos sueños y dije, ay, maldita, no, ya no vuelvo a decir nada. O yo me autosugestioné, porque después de hablar un poco así de Zeus, en la noche tuve unos sueños, digo, híjole, ya no, perdón, no vuelvo a decir nada de Zeus, voy a decir que la tome en serio, ¿no? Y bueno, decidió que guardar bajo una roca las sandalias y la espada. ¿Qué les suena a ustedes esto? ¿Qué es una roca? ¿Cómo hacen ustedes la obra el opus? ¿Quién conoce alquimia? El opus es ¿qué? La piedra, la obra. La obra para desarrollar ¿qué? ¿Nuestra qué? Nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, la transformación. Esa es la obra. La alquimia trata de la transformación del ser humano.
dijeran los egipcios, la metamorfosis del ser humano, ¿no? De dejar de ser eso que no somos, de que se ha desgastado para transformarnos en algo nuevo. La piedra tiene que ver. Segundo, las sandalias. Vean el símbolo de las sandalias. A mí cada vez que vienen las sandalias me acuerdo de los iraquíes que le tiraron un sandaliazo al canijo de Nick, de George Bush. ¿No? De Bush. Porque para ellos tirar un zapato, una sandalia, es una, que un insulto. ¿Ah? Pero amén de esa simbología de los iraquíes, ¿qué tiene que ver la simbología de la sandalia? ¿Qué sienten que puede ser? ¿Para qué nos sirve? Para movernos, para dirigirnos hacia... Y eran las sandalias de Geo, no eran las sandalias del niño. Yo estaba recién nacido, ¿sí? Entonces, los zapatos del rey, las sandalias del rey las esconde. Y también la espada del rey. ¿Qué es la espada? Acuérdense en Excalibur, en el mito del Beal. ¿Qué es la espada? La verdad. La verdad que todos poseemos. El símbolo masculino. La verdad. Y surge del lago, la dama del lago la levanta y se la entrega a Arturo. Lo femenino posee ese poder. Entonces la espada tenía que ver con la verdad. ¿Las sandalias con qué? Con la jerarquía y su herencia, su verdadera herencia como rey. Acuérdense que simbólicamente también el cuento de la zapatilla de la Cenicienta, ¿no? Si se pone la zapatilla, ella es la verdadera. Entonces, si él se pone las sandalias, es el que, el reconocible. Entonces lo dijo, cuando sea mayor y tenga la fuerza, moverá la roca. Se transforma, ya transformado podrá hacerlo, ¿eh? Vean la simbología en esta parte del mito. Cuando cumplió los 16 años, su madre le reveló el secreto de su paternidad y llegado a esa edad, Teseo pudo levantar la piedra, calzarse las sandalias y envainar la espada de su padre e iniciar su viaje a Atenas para ser reconocido como hijo del rey. ¿Ah? Si llegado un momento determinado, el chico, ya más o menos con cierta edad varonil, toma los símbolos, o sea, mueve la roca y toma lo que es suyo, su herencia. En todo proceso de desarrollo del héroe interior o heroína interior, pueden poner lo que sea, hay el tema de, bueno, vivimos en una sociedad donde se separan los géneros, pero en realidad no hay separación de géneros. Desde el punto de vista interno, las mujeres tienen tanto masculinidad como los hombres tanta feminidad. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que está la femenina y la masculina, ¿sí? Una chica puede estar más por acá, ¿no? Y un hombre puede estar, ¿por dónde? Más por acá. Pero ambos poseemos, ¿qué? El alma no tiene sexo. El alma es, ¿qué? Asexuada. Y eso es muy importante. La separación es relativa, es nomás el puro cuerpo físico el que parece ser diferente, pero en realidad poseemos los dos esto. La idea sería estar ¿dónde? Hombres y mujeres, equilibrados en los dos aspectos. Y es interesante lo que está ocurriendo ahora. Como por haber mantenido a la parte femenina, a la mujer en la sociedad, por muchos milenios reprimida y relegada, ahora la mujer está empezando a tener fuerza, pues no está aquí ni acá. Se ha pasado que en muchos casos se va hasta el lado opuesto. Como producto de esa represión. Y hay que entenderlo, ¿eh? Yo lo entiendo. Es muy claro que está así pasando eso. O sea, tenemos que darnos cuenta de que estas energías están en nosotros. No importa el trajecito que traigamos. Acuérdense que con las encarnaciones cambiamos de traje. Y cambiamos de sexo, si quieren ustedes también verlo así. Porque necesitamos experimentar la energía en su totalidad, como el yin y el yang, ¿no? A veces estoy en el yang, a veces estoy en el yin. Y estoy cambiando. Ambas energías son necesarias hasta que yo logre, ¿qué? El equilibrio. Entonces, tenemos al héroe que llegó a cierto equilibrio. Cualquiera de nosotros. A mí ayer estaba en la charla en radio con Pedro, hablando de la...
bueno, de la Navidad, de la simbología oculta, ¿no? De la simbología que hay ahí. ¿Cuándo nace el niño divino en nosotros? Que también quiere decir el nacimiento de la nueva conciencia. Le nace a cualquiera. ¿Todos tenemos derecho a que nazca el niño divino en nosotros? Sí. El potencial está. Acuérdense lo que decía Pablo. Dios en vosotros. Vosotros sois dioses. Dioses sois, decía el Maestro Jesús, y no os dais cuenta. O sea, el despertar de esa divinidad nuestra, ese niño, está en nosotros, potencialmente. Pero nosotros nos damos cuenta. Vivimos muy bien. Solamente los santos pueden hacer cosas así. Nosotros somos imperfectos. ¿Cuándo nace ese niño? ¿Por qué hay esa nostalgia en los fines de año? Porque pudo haber nacido y ustedes y yo, ¿qué? ¿Le cortamos qué? La cabeza. Ustedes y yo nos convertimos en Herodes, los que no queremos que nazca. ¿Y por qué no queremos que nazca? Porque vamos a cambiar. Ya nadie quiere cambiar. Prefiero malo por conocido que bueno por conocer. Y eso es la personalidad. Herodes con la sombra, que es la sombra, impide que el niño nazca. Y por eso esa nostalgia en el fondo de nosotros. Es a decir, ¿por qué si esto debía ser fiesta sagrada? ¿Por qué me siento pues como melancólico? Porque pudo haber nacido un cambio y ustedes y yo lo acabamos, lo impedimos. Y año tras año ustedes y yo lo hemos hecho. Hasta que al final, agotado el proceso, pues ya chicos, no hay otra, vámonos para el otro lado porque no se pudo hacer nada. Esperaremos una nueva encarnación a ver si en esta sí se puede. No es fácil la realización. Pero la simbología del niño es muy importante. Obvio, ese niño, como el Hércules en el pesebre, tenía que enfrentar peligros. Hércules mata a la serpiente. El niño tiene que evitar que Herodes le dé que lo mate. Tienen que irse a Egipto. Acuérdense que se van a Egipto, sus padres se lo llevan, ¿no? Vean la simbología de los héroes, ¿no? De los avatares, si quieren llamarle así. Ambos, uno huye y el otro se... Pues el otro era tan fuerte que la serpiente le hizo los mandados, como decimos. No le hizo nada. Lo mató, lo exprimió. Pero eso no es suficiente. El hijo de Teseo, había un peligro. Si se enteraban los sobrinitos de que tenía un hijo egeo. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo escondió. Igual parecido a lo de Jesús, ¿sí? O sea, siempre hay en el nacimiento de los héroes un símbolo muy impactante, pero también hay un gran peligro. Y lo habrá toda la vida de nosotros cuando empecemos ese sendero. Pasa ese peligro y entonces ya puede recuperar su posición de CEO. Pero ¿qué ocurre? Ahora vendrán ¿qué? Otros peligros. ¿Cuál es el siguiente peligro? Pues Teseo, antes de llegar a Atenas, va a enfrentar ¿qué? Una serie de experiencias. Por ejemplo, él destacaba mucho por una fuerza y valentía y decidió dirigirse a Atenas en solitario para conocer a su progenitor sin temer los peligros que podía enfrentar en el viaje. Y en el viaje va a enfrentar a varios personajes. Primero, a Perifetes, el hijo de Festo, el salteador de caminos, que a pesar de que era cojo, dominaba a la perfección una enorme masa, y de bronce con que mataba a los viajeros, la misma masa que con tan útil fue, le sería Teseo, porque le quita la masa a Perifontes y lo mata con él. Primera experiencia. Con una masa destruye ¿qué? Aquello que le iba a producir ¿qué? Un daño. Segunda. Otro de los bandidos, encontró un montón de bandidos, 4 bandidos en el camino. El segundo era Sinis. Este era muy chistoso. Amarraba a los que encontraba en el camino, una pierna en una, juntaba 2 árboles. Una en una pierna en uno, el otro y lo soltaba. Ya saben lo que le pasaba al cuerpo. Pues Teseo agarró a este tipo, lo amarró y ¡buah! Hizo lo mismo. Uno golpea, uno descuartiza. Está captando los símbolos. Es simplemente la alegoría utilizada por el mito. Oculta cosas. No el Maestro Jesús enfrentó. ¿Qué enfrentó el Maestro Jesús en el desierto? Tentaciones, ¿o no? Tuvo no sé cuántos días, unos 30 días o 40 días. 40, ¿no?
Déjenme tomarme una pastillita porque yo ya empecé en mi garganta. Mira, toma, toma. Gracias. Te lo agradezco, sí. Entonces, segunda prueba, descuartizar, ¿sí? El maestro Jesús, creo que tuvo tres pruebas, ¿no? La de la comida, ¿no? Si tienes hambre, ¿eh? La del poder, si tú me adoras, yo tú controlas todo, y la de que tírate y tus ángeles te salvarán, o algo así, ¿no? Lo probó, lo tentó. Es inevitable. El deseo tenía que ser probado, porque estaba en el proceso de ¿qué? Estas eran experiencias que él tenía que vivir para llegar a merecer. Y no eran muy pocas, ¿eh? El tercero, el Sirón, el hijo de Pélope y descendiente de Tántalo, que obligaba a los viajeros a lavarse los pies en el mar, y después los empujaba, y donde una tortuga al servicio de Hades se los devoraba. Le hizo lo mismo, se negó a lavarse, lo agarró de los pies y lo botó al mar, y la tortuga se lo comió. Golpe, descuartizado, ahogado o comido por un animal marino. No, vean los elementos. La última. Este era un bello ladrón, Procustes. Un hermoso bandido que tenía el hábito de tomar a los transeúntes para deformarlos. Primero los seducía. Les ataba a la cama y los amordazaba. O los estiraba o los encogía. Le hizo lo mismo Teseo a él. Lo amarró y lo estiró. ¿Ah? Interesantes pruebas, ¿no? Muerte por golpe, descuartizado, ahogado y después seducción. Porque el estirar y encoger era relativo, era la seducción con que actuaba este ladrón, ¿no? O sea, Teseo era probado, a ver si caía en alguna de ellas. Como a todos nos prueban. Si nosotros entramos al sendero de nuestro crecimiento y desarrollo, seremos probados. Y muchos salen corriendo a buscar a sus papás porque no quieren saber nada de la prueba. Solamente los fuertes llegan, los que tienen valor. Por eso nos llevamos tantas vidas hasta tener la formación y la fuerza necesaria para poder aceptar las pruebas. Y las pruebas no son nada raras, son las que ustedes y yo vivimos cada día. Los problemas que tenemos, cada vez más fuertes en algunos casos, ¿no? Y muchos de ustedes y yo no aguantamos y queremos huir de ellos, cuando no nos damos cuenta que son la formación para que crezcamos y seamos fuertes, y los que nos rodean se apoyen también en nosotros, porque no tienen otra manera de seguir adelante si no los apoyamos nosotros. Bueno, continuó su viaje a Atenas y llegó a Atenas y encontró un inconveniente. Su querido padre se había casado con Medea, para rematar. La que había sido esposa de Jasón. ¿Se acuerdan de esa mujer que fue y que Jasón la dejó? Y que después Medea mató a los hijos de Jasón para vengarse. Pues hay hasta una obra que se llama Medea, ¿no? La han hecho aquí. Una artista española muy buena la ha interpretado a Medea. Bueno, pero entonces ya Egeo había tenido con Medea un hijo que se llamaba Medo. Entonces Medea era media maga. Acuérdense que ayudó a Jasón a robar el vellocino de oro. Traicionó a su padre porque se enamoró de él y después Jasón le dijo, pues ahí te conoces tú sola, ahí nos vemos. Muy frecuente los héroes dejan a las chicas, ¿eh? Sí, porque en el caso, en este caso también este cuate la va a soltar ahí a Adriana, ya veremos. Pero Medea, que era una hechicera, lo reconoció y vio en él un peligro para su hijo, para que su hijo accediera al trono, ¿no? Va a decir, ya viene el verdadero hijo y mi hijo pues no va a poder. Teseo llegó de incógnito al palacio, pero Medea lo descubrió porque tenía poderes. Entonces le dice al rey, Medea, él te viene a hacer algo, te viene a es un traidor, trata de evitártelo, de sacártelo de encima. Entonces, Egeo, que no sabía nada, le pide a este visitante que luche contra el toro de Maratón, un torito que ha de haber habido ahí. Otra prueba. Van cinco. Ahora contra un animal.
¿Ustedes cuando sueñan con animales, cómo la llevan? ¿Los persiguen los animales? ¿Los atacan? ¿O están mansitos alrededor de ustedes? Bueno, mientras estén mansitos, bueno, los felicito. Pero si el animalito está con ganas, prepárense. Tienen sus instintos medio reprimidos. Yo la última vez que soñé con animales, soñé con insectos, o sea, con hormigas y abejas, pero grandes. Una plaga. ¿Se atacaban? Bueno, algunas y otras no, pero yo las intentaba matar. Cuidado. Normalmente la simbología animal es la simbología instintiva de nosotros, ¿sí? Los instintos, que no andan muy equilibrados, ¿sí? Se reprimen, tiene mucho significado. Entonces, Teseo vende al toro de maratón. No logran hacerle nada. Por supuesto. Y Teseo fue invitado al banquete en el palacio para celebrar la victoria. Pero entonces dijo Mediano, a este me lo cargo. Y le dice a Egeo, no, dale un venenito ahí para que... Iba a darle el veneno, pero entonces Egeo que ve la espada que traía su hijo y lo reconoce. Y se salva. La casualidad le salvó la vida. Eso es la casualidad, dicen por ahí. Fue reconocido oficialmente como el hijo del rey, pero entonces los sobrinitos, ¿se acuerdan de los sobrinitos? Se movieron ahí los hijos de Palante, el hermano de Egeo, los palántidas, y Egeo se los despachó a todos. Acorraló a sus adversarios, le dio muerte, y los demás huyeron. Imagínense la cantidad de experiencias que tenía que enfrentar Teseo antes de ser merecedor. Todo eso son aspectos de qué. ¿Dónde está ocurriendo esto? Dentro de nosotros. Teseo es el héroe del que todos llevamos, héroe o heroína, como le quieran llamar, ¿no? Acuérdense de los del sexo. Está en nosotros. Y para poder conquistar y eliminar la última parte de su oscuridad, tiene que antes, previamente, eliminar las primeras experiencias que son los elementos más mundanos de nuestra naturaleza para crecer. Y Teseo los va eliminando. Fíjate que las pruebas cada vez son más complicadas. Incluso hasta el padre le pone pruebas, ¿no? Simbólicamente. Y al final, vence. De todos modos, Egeo entonces lo reconoce y lo acepta. Y Medea tiene que guardarse. El hecho, ella no, el mito no dice mucho de Medea. Me supongo que Medea dijo, uy, 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 si yo le sigo acá dando vueltas, me va a tocar a mí también. Entonces, nos escapamos un poco del mito a una dirección diferente. Atenas tenía que pagarle a Minos, el rey de Creta, una especie de tributo que consistía en mandarle cada año 7 jóvenes y 7 doncellas, que serían devoradas por el Minotauro. Esta condición fue impuesta tras la expedición militar de Minos contra Atenas para vengar la muerte de Androgeo, porque había ganado Creta. Pues cada año Atenas mandaba 7 jóvenes y 7 doncellas, y el Minotauro se las almorzaba, ¿sí? Eran 7, y 7, 14, 7 aspectos masculinos, 7 aspectos femeninos, ¿eh? Simbólicamente interesante. Al llegar a Creta, Teseo, la princesa Ariadna, muy parecido como el tema de Perseo y el vellocino de oro con Medea, se enamora de él. Pero él dice, yo te ayudo a derrotar a mi hermanito, porque ella era el hermano del Minotauro. A cambio de que me llevaras con él de vuelta a Atenas y la convirtieras en tu esposa. Y Teseo dijo, bueno, pues lo aceptó. Muy interesante la historia del Minotauro. ¿Saben cómo surgió? Es otro mito. El rey de Creta quería ofrendarle a Poseidón una ofrenda muy grande y le pidió que le diera una ofrenda muy importante. Y salió del mar un inmenso toro blanco, bellísimo,
que iba a ser la ofrenda para que este se sacrificara para Poseidón. Pero lo vio tan bonito el rey de Creta que no quiso que se le olvidó lo de la ofrenda y lo guardó para él. Dijo Poseidón, ah, muy bien. Y con el tiempo la reina de Creta, esposa del rey, se enamoró del toro. Eso pasa, ¿eh? Y mandó a hacer una vaca del tamaño del toro, se mete ella dentro de la vaca y hace que el toro la ¿qué? La cubra. Y nace el Minotauro. Un poquito sexualón. Los griegos la tenían. El Edipo que se casa con su madre, entonces ahí todo está así, ¿no? Pero no es normal esa naturaleza. Nuestra naturaleza primitiva no hace esas cosas. No me digas, hay gente todavía que tiene. En Alemania fue dictada una ley para prohibir las relaciones sexuales con los animales. ¿Por qué la habrán dictado la ley? Ya se imaginarán por qué. Porque hay gente que las tiene. Una vez yo tuve un paciente en Madrid que decía que había tenido relaciones con una gallina. Yo, pues, la verdad, me creí así y dije, bueno, pues hay de todo en este mundo. Bueno, volvamos al mito, no estamos hablando de él. Entonces, dijo, bueno, pues te digo, tengo la cosa asegurada. Porque, ¿dónde estaba el Minotauro? ¿En el qué? En el gran laberinto. Consistió en dar a Teseo un ovillo de hilo que se ató para uno de los extremos de la puerta del laberinto, y así Teseo entró en el laberinto para encontrarse con el Minotauro, al que le dio la muerte, lo mató a puñetazos. Algunos mitos dicen que lo mató a espada, lo mató con una espada, pero otros dicen que lo mató a golpes. Era fuerte Teseo. A continuación cogió el hilo y así pudo salir del laberinto inmediatamente, acompañado por el resto de los atenienses, porque había salvado a las chicas y a los chicos que se iban a sacrificar. ¿Quién es el Minotauro? ¿Ustedes no tienen su Minotauro? ¿Qué significa el Minotauro? ¿Qué significa el laberinto? Nuestra naturaleza profunda. ¿De acuerdo? ¿Se han fijado algunos lugares, como algunas iglesias en Francia, que tienen laberintos pintadas en el suelo? ¿Qué significa? En algunos pueblos el laberinto era que la gran prueba para salir triunfante y realizarse. La vida no es un laberinto. Hay muchos laberintos. Y ustedes y yo nos estamos entrando y saliéndolo constantemente. El peligro está en esta experiencia. Pero hay una profunda experiencia más oscura. ¿Qué es lo que representa el Minotauro? Mitad humano y mitad ¿qué? Animal. La naturaleza más básica nuestra, que está escondida en la profundidad. ¿Qué es lo que hace que armemos, que matemos a estos niños en Pakistán? Que no lo puedo entender. Porque no quiero que estudien. Porque si estudian, no los controlo. Y si no los controlo, a lo que llegamos los humanos, ¿eh? Y no puedo hablar de ningún grupo especial, hablamos de todos. Porque allá hacen eso, por acá han hecho cosas también. Y al hablar acá, quizá no ahorita, pero se ha hecho en otras épocas, o no es así. Se han matado entre hermanos porque uno pertenecía a un grupo y otro a otro. Y era un matadero de gente. Es que un Minotauro habita en todos nosotros, escondido. ¿Y lo alimentamos con qué? Con 7 jovencillas y 7 jovencitos que son ¿qué? Nuestro potencial. Lo joven, lo pequeño que aparece en los sueños siempre es el ¿qué? El potencial de la persona que tiene de desarrollo en su vida. Y esto es el sacrificio que ustedes y yo hacemos para mantener controlado al Minotauro. O sea, sacrificamos nuestro destino ¿por qué? Por seguir teniendo nuestras ¿qué? Debilidades y no hacer nada. Lamentablemente, la mayoría no se da cuenta. Reprime esas partes.
y al reprimirlas, al no aceptarlas, al no reconocerlas, al no intentar, porque Ariadna es el alma, que nos dota de qué, de la manera de entrar a nuestras profundidades para poder resolverlo. El Dante lo decía en la Divina Comedia, si no bajas primero a tu infierno, jamás subirás al cielo. ¿O ustedes creen que iba a ser tan fácil el tema? ¿No? Si no bajas a su infierno, a su minotauro, a buscarlo en ese laberinto, nunca podrás subir al cielo. Es una panacea. Una idea bonita, si se las han vendido así. Hay que ser buenitos, buenitos, y todo se va a resolver. Confía en Dios y tú saldrás adelante. Haz tus villanías semanales, sí, porque es parte de la naturaleza humana, pero tú sigue. O se van a llevar una sorpresa a ustedes después de esta vida, si siguen pensando que la cosa es por ahí. Porque la limpiadita que nos van a dar en el astral o el purgatorio, verán, será bastante peculiar, si seguimos esa pauta. Ustedes dirán, no es lo mismo que me den una zarandeada a que me den un baño de azufre, ¿o es lo mismo? Vamos simbólicamente. A mí una vez me dijo alguien, Isaac, a veces nos autoengañamos, porque nos creemos mejores de lo que somos. Es cierto, la realidad es esa. Creemos ser algo excepcional, pero cuando vemos atrás de la máscara, cuando vemos al minotauro, si nos atrevemos, descubrimos lo horripilante que está escondido y que la única manera de poder resolverlo es enfrentarlo. No hay salida, no hay manera de salir de eso. No hay solución mágica, no hay ningún Dios que nos va a sacarla. No, nadie nos va a sacar, como dicen las nueces de la que, las castañas. Nadie, ni sus padres, ni los sacerdotes, ni ningún ser especial. Lo tenemos que sacar nosotros. Ni ningún maestro de sabiduría. Al contrario, dirá, tú lo tienes que hacer para aprender. Si no, no vas a poder llegar. Todos creemos que alguien nos va a venir a salvar. Pues chicos, quédense con las ganas. Pues sí, ese es el sueño, ¿no? La fantasía que nos hemos creado todos, de que todo va a ser bonito y que todo va a ir bien. Y que vamos a ser iluminados así porque le caemos bien al de ahí arriba. Sí, claro, ¿cómo no? Antes nos pedirá que vayamos a nuestras oscuridades y veamos lo que hay. Acuérdense lo que decía el templo de Delfos. Hombre, ¿qué? Conócete a ti mismo. Si no te conoces, no puedes. Y si me conozco, no se refiere nomás a lo bonito, si es que hay algo bonito. Sino también lo que hay atrás de lo bonito. Que es el infierno que todos llevamos. Nuestra oscuridad, nuestro minotauro. Ustedes dirán. Los mitos no lo dicen. La enseñanza teosófica, la oculta, no lo dice. Incluso la literatura de las religiones, entresacándose entre los pasajes, hay grandes verdades. ¿Qué vamos a hacer? Juan es el pasaje ese del Maestro Jesús. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? ¿Quién es el sí mismo? La personalidad, nomás, por ahí empezamos. Ustedes dirán, no, eso de lo que ser muy cristiano no va conmigo. Yo soy por arriba, nomás. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano, si seguimos las enseñanzas, debería, ¿qué? Negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo significa quitarle fuerza a esta estructura de separación, que tiene una función, pero equilibrada. Tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar nuestras responsabilidades. La cruz tiene cuatro espacios. Tierra, aire, agua y fuego. Nuestro karma. Tomarlo y responderlo. Ser coherentes en la vida. Y sígueme. Chicos, el Maestro Jesús en ese pasaje, creo que es de Juan, nos está diciendo unas grandes verdades ocultas. Nadie puede hacer esa experiencia de iluminación si antes no resolvió esta demanda. Nos hemos pensado que esto era como un lecho de rosas, ¿no? Bueno, no creo, la mayoría se da cuenta que no es un lecho de rosas. Ya la enseñanza oculta nos dice que este es el infierno para la generalidad de la gente.
Sí. Hay uno especial para unos cuates que sabemos que son de calibre. Pero la mayoría la pasa aquí. O la pasamos. Sí, sí, eso es cierto, ¿eh? O sea, algunos tienen infiernos muy complicados, ¿o no? Sí. Unos lo tienen tan suavecillo, unos vienen invitados, como yo le digo a Marina. Vienen de vacaciones, porque esta chica, yo creo que vino de vacaciones, pero bueno. Bueno, cuando regresa Teseo, le había dicho a Egeo, su padre, si ves las velas blancas, significa que yo triunfé sobre el Minotauro. Pero a Teseo se le olvida. Y cuando ve desde lejos el padre las velas negras con que se había ido Teseo, se tira al mar y se suicida. A partir de entonces el mar se llamó Mar de Egeo. Eso dice el mito. También tiene su símbolo. Pero ya no me quiero meter más, porque ya les di varios. Teseo representa el héroe, el ego superior que enfrenta un estado psíquico de dominio perverso al Minotauro. Minotauro, medio humano, medio toro, que se alimenta de jóvenes que le sacrifican, de nuestras esperanzas, de nuestras potencialidades. Toda oscuridad destruye todo eso si ustedes no deciden ir en búsqueda de él. El Minotauro es hijo de Pasifae, lo que significa un amor perverso, deseo injusto, reprimido, oculto, en el inconsciente del laberinto. El laberinto es nuestro inconsciente, las profundidades de nuestra alma. Sacrificios consentidos al monstruo son engaños para adormecerlo, pero también acumulan nuevas faltas. O sea, cada vez que ustedes impiden enfrentar esa oscuridad, acumulamos faltas porque sacrificamos nuestro destino, nuestro futuro. Sobre todo el futuro espiritual. Por mantener a raya al animalillo ese que está por ahí, que no nos gusta verlo, que nos da miedo. Lamentablemente les quiero decir que en ese juego estamos todos. Unos más, otros menos, por supuesto. El laberinto es el inconsciente profundo, complejo por los recovecos que contiene. Es el mundo interno de cada persona en sus áreas oscuras, profundas, negadas, temidas. No son las partes superiores, por supuesto. ¿Sí? Estoy hablando de las partes más profundas, oscuras de nuestra naturaleza. El infierno de cada uno. El mito es increíblemente poderoso. Y estos se escenificaban para que la gente generara, cuando lo veía, ¿qué? Una experiencia, ¿qué? ¿Qué pasa cuando yo veo algo? Ustedes ven una novela y de repente se convierten en el héroe de la novela, ¿no? O están sufriendo porque la mujer está y se ponen a llorar y no sé qué. ¿No les pasa eso? Pues imagínense que en esa época, esto, en lugar de haber novelas, porque no había novelas, había mitos como este y los escenificaban. ¿Qué le ocurría al público cuando veía esto? Se identificaba y se producía un efecto interno ¿de qué? De transformación. Las mitos, el teatro y el origen era terapéutico. ¿Eh? Y se sigue usando todavía en la dramatización, en las técnicas de terapia, usando la dramatización para hacer proceder a generar en el paciente cambios. ¿Eh? Escenificar, participar. Hay gente que, por ejemplo, dramatiza sus sueños, y eso es muy interesante. Tiene mucho poder ese tipo de experiencias para cambios internos. Bien, aquí acabamos. Nos quedamos. Me quiero quedar con esta imagen, que es la simbología del triunfo del héroe sobre nuestro animalillo. Ustedes dirán, ¿cuándo van a mandarlo? ¿Cuándo se decide, chicos? Cuando ya estén a punto de irse al otro lado. Ya no van a querer, les va a dar miedo. O si tiene un Alzheimer, pues ni con el Alzheimer se van a dar cuenta de lo que está pasando. Dirán, el Minotauro, ni siquiera sé qué cosa. Preséntamelo porque no lo conozco. O sea que mientras estemos jóvenes, entre comillas, mientras tengamos la mente clara y podamos movernos y hacer un trabajo personal, es nuestro compromiso, así les digo, no con nadie, sino con el alma, con Ariadna, atrevernos a entrar al laberinto con su ayuda, porque nos va a atender el Olimpio. Y esto, si somos buscadores serios, lo tendríamos que tomar en cuenta. No voy a tener a ponerles aquí una pistola para que entren al laberinto, yo no soy nadie para eso.
pero sí para que ustedes se den cuenta que hay dos: me hago el tonto o la tonta, asumiendo ciertos papeles y repitiendo cosas, o me pongo a vivir experiencias verdaderas que me transformen. Ustedes dirán, el camino es así. Yo puedo aprenderme de memoria la doctrina secreta, cosa que no lo creo, pero pues hay quien habla de eso. ¿Y de qué me vale tener conocimiento si mi vida es un desgarriate? A ver, ¿de qué le valían a los que armaron el lío este Madoff, famoso, con los 55 mil millones que defraudó cuando empezó todo este caos económico hace 4 o 5 años? ¿De qué le salvó si era una gente muy preparada, muy inteligente? ¿De qué le sirve ser inteligente y preparada a los profesionales si la están usando para la oscuridad, para la ambición? O sea, el gran problema de esto es que no necesitamos ser ni sabios ni inteligentes en exceso. Estamos ser seres humanos que saben que de alguna manera queremos ser mejores. Y no mejores para ser buenitos, mejores para ser verdaderamente seres humanos. Porque estamos en un proyecto que parece que no acaba nunca de resolverse. ¿Cómo es que Teseo, después de vencer al Minotauro, no reconoce a su propia arma? No, porque de hecho abandona Aria. ¿No? Sí, la abandona en una isla que está frente a Turquía, la antigua, ahora Turquía, antigua colonia griega. Es una de las cosas interesantes que yo me he cuestionado. Teseo abandona, porque también abandonó el anterior, el otro cuate. Perseo abandona a Medusa. A esta chica, ¿cómo se llama? A Medea. Ve que Medea le ayuda con el vellocino de oro, le da hijos y este cuate se da su vuelta y se va. Y él hace lo mismo con esta chica. La abandona en una isla. ¿Qué puede ser? ¿Qué es una isla? Desde el punto simbólico, la isla a profundidad de nuestra alma. Acuérdense que la isla está rodeada por ¿qué? Plano astral. En muchas tradiciones se habla que cuando vamos en el Bardo Todol, ustedes pueden consultarlo, el libro tibetano de los muertos, se dice que para pasar del otro lado pasamos ¿qué? Un río. Porque el otro lado es como una isla. El Bardo es una isla donde estamos temporalmente y después volvemos otra vez a encarnar. Adriana vuelve otra vez al inconsciente, a donde está, debería estar, si lo vemos de esta manera. Estoy hablando de la manera buscando decodificar el símbolo de este personaje. Todos los que aparecen están dentro de nosotros desde esta clave. Hay otras claves. Es que yo leí una interpretación de que en realidad no se equivocó al cambiar las velas, sino que no era un triunfo completo por esto, ¿no? Y entonces realmente esto dejó las velas negras, ¿no? Sí, puede. Pero también podemos decir que se puede prestar a varias, porque recuerden que estos mitos eran en las grandes tradiciones parte de la enseñanza oculta. Sí, fíjense en el mito de que robó el fuego a los dioses, al que escribió la obra lo iban a apedrear. Creo que era, me acuerdo de ese gran escritor de dramas griego, escribió la obra de, ¿cómo se llamaba este? A ver, menciónenme a algunos escritores griegos de dramas. Jenofonte. Lo amenazaron los iniciados de matarlo a pedradas por haber revelado algunas claves del mito de Prometeo. Porque el mito de Prometeo era un mito utilizado para las iniciaciones. O sea, lo que podía costarles, ¿eh? ¿Se acuerdan que al pobre de Sócrates no lo iniciaron en los misterios mayores de Eleusis porque hablaba dormido y tenían miedo de que revelara los secretos de las iniciaciones? Él se quedó con los misterios menores, ¿sí? A mí Perseo me recuerda al concepto personalidad, y perdona que me vaya de madre. La personalidad en Kabbalah es como, ¿de qué te dan Malkut? ¿Cómo subimos? La personalidad baja, porque estamos aquí reteniendo pues lo que somos de nuestros padres, la cultura y tal, pero realmente somos, para hacernos a sí mismos, hemos de subir de la personalidad del ser, del ego al ser. Por una parte.
Y me agradaría recordarte que cuando pones femenino masculino y perdona, es lo que en Sivaísmo Cachemira nos decía el otro día, la dualidad la estropea Aristóteles porque coge el concepto ser y no ser, y con esa, ese rollo proceso tal estamos siempre divagando, cuando sí. Platón nos lleva a la unicidad. ¿Cómo podemos volver a la unicidad con un mundo tan, tan cautivo? Primer paso, conociéndonos. ¿Cómo estamos? Acuérdate que es básico. ¿Cómo está la estructura? ¿Cómo está el motor? ¿Cómo estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? Al verme cómo estoy, yo tengo que reparar muchas áreas. Fortalecerlas, limpiarlas, purificarlas. Asumirlas, reconocerlas, porque si voy a hacer todo ese trabajo, tengo que reconocerlo primero, ¿o no? Uno de los trabajos con la parte oscura es primero reconocerla, aceptarla, asumir que esa parte es necesaria. Aceptamos a Seth porque somos Osiris, ¿de acuerdo? No hay otra, pero Seth tiene un poder inmenso, es capaz de destruirnos. Pero al final Seth y Osiris se unifican. La gran estatua que yo conozco está en el Museo del Cairo. Los dos están unificados, no tanto Osiris, sino el Osiris de abajo, ¿qué era qué? ¿Quién era el Osiris de abajo? Horus. A ver, se las planteo así. Y bajar a los infiernos es lo que estamos aquí, estamos en el infierno. Sí, por eso. Pero algunos se hacen que se hablan, se van por los cerros de Úbeda. Estoy en el infierno, pero estoy como que no estoy. Bueno. Y hay infiernos e infiernos, hay algunos que lo tienen rudo y otros que no tan rudo, ¿no es así? Porque no todos los infiernos son iguales, porque el karma no es igual para todos. Si planteamos la estructura, por acá la personalidad y por acá alma, con el alma, el alma. La mente superior, la mente concreta, que cada quien vea lo que le interesa, las emociones, primero las más negativas, y yo siempre ya estoy poniendo las positivas, porque no puede haber relación si no hay pareja, ¿sí? Y aunque no esté muy relacionado con la clave, lo veo así. El campo energético y el doble, ¿sí? La figura que se parece a nosotros, la mente aquí. Teóricamente, lo que hemos hablado, per se, deseo es quién, la mente superior, ¿sí? Por supuesto, después de que esta zona, que toda la personalidad que está por acá, sea que purificado y sea transformado con las pruebas que vivió, ¿se acuerdan? Toda la caterva de cosas que le ocurrieron antes de poder estar aquí. Hay una transformación. Ningún héroe puede llegar a la fuente si no se transformó. Porque cada prueba nos purifica, nos limpia, nos hace mejores seres humanos. Yo menciono mucho a Rohit Mehta porque tiene un libro muy interesante, un comentario a La Voz del Silencio. Y él dice, las experiencias que vivimos en nuestra vida, sobre todo las más dolorosas, nos hacen profundidad al alma. Si las evitamos, nos perdemos de grandes experiencias, aunque sabemos que el sufrimiento es el sufrimiento. Yo no le estoy diciendo que sean masoquistas, pero la realidad es esa. No estoy diciendo que vayan a buscar sufrimiento de gratis, no voy por ahí. Voy a la esquina y le pego la patada a un agente, a ver si me lleva. No se trata de ir a hacer esas cosas, se trata de que enfrentemos experiencias de una manera, pues con el valor que tenemos, porque nosotros estamos ligados a eso. Entonces, para que nuestro héroe se active, tiene que pasar esta estructura por toda la cantidad de ladrones, el toro que vence, la Medea que está por ahí, que es la parte oscura del alma, ¿no? Medea es la otra parte de Ariadna, si queremos verlo así. Porque el alma no es unificada, el alma tiene que su lado oscuro, ¿no? Si podemos verlo así. La luna negra, ¿no? Que se llama en oscuro. Sí, Lilith. O sea, para poder estar activando esto, tenemos que, ¿qué? Transformar esto, someterlo. Acuérdense, niégate a ti mismo. Esto, toma tu cruz, sígueme.
Está en todos los pasajes de la literatura, hoy escondidos, porque las claves son las claves, como decía Blavatsky. En el libro del Kata Upanishad, del curso, la charla que tuvimos acá, el diálogo es entre Nachiketas y Yama, el dios de la muerte. Pero el dios de la muerte es el alma, es la parte superior nuestra, que se convierte en el dios de la vida cuando ya Nachiketas se ha transformado. ¿Quién cree que nos va a juzgar? Nosotros mismos. ¿Quién es el juez? El alma. Aparece en el juicio de Egipto Anubis, ¿se acuerdan? Viendo la balanza y anotando. Horus. Isis ayudando al difunto que va a entrar al juicio. No, Isis y Neftis están atrás de Osiris protegiéndole la espalda. Y nos está juzgando. Eso no está fuera, está dentro de nosotros. El Osiris de arriba es esto. Y nosotros somos la copia del Osiris de abajo, una mala copia que necesita transformarse para volver acá. Y cuando se transforma se convierte en Horus, el hijo, el que ya ahora puede vencer a Seth. Sí. Ayer estábamos con unos budistas que se han inaugurado. Lo que no entiendo de Buda es que dice, si todo es sufrimiento, tenemos que desapegarnos, vencer los apegos para tal. Yo creo que es un determinismo. ¿Me explico? Tenemos que pasar por el sufrimiento, por las putadas que nos pasan para elevarnos. Entonces el budismo se equivoca. No es que tienes que pasar. La naturaleza humana debe transformarse y eso generará sufrimiento para su transformación. Hay dos opciones para cambiar. Primero por dolor y después por convicción. Pero la convicción no nace tan fácilmente. Esa te la vas ganando. Bueno, una pregunta que siempre hago. ¿Ustedes saldrían ahorita a la calle y para quitarle a alguien algo le pegarían un tiro? Pero les aseguro que lo hicieron por muchas vidas. Mucho. Mataron a cuantos pudieron para quitarles un pedazo de mendrugo de pan o algo para llevárselo a la boca. ¿Por qué? Y también fueron muertos muchas veces. Lo hemos aprendido en carne propia. Ya no matamos para poder conseguir algo. Bueno, hay quien lo hace, pero es otra. Y no, ahora no es por comer, ni siquiera se justifica. Ahora es porque tú piensas así, yo pienso así, te doy mate. ¿Okay? Vean a lo que hemos llegado. Bueno, el humano es... Krishnamurti decía, tenemos... El hombre tiene la psique de hace 1,000,000 de años. Así es. Ya fija, ha habido una transformación física, pero la mente, la psique se ha quedado ahí atrofiada. Porque somos tan primitivos como... Dice un amigo, no digas primitivos, asilvestrados, me gusta. Un poquito asilvestrado, eso que andan silvestres en la naturaleza. Me gusta. Pero yo creo que los animales son más maduros, ¿o no? Porque esos no matan por deporte ni se matan entre ellos porque el león pensaba que de una manera y el otro león pensaba de la otra. Eso no es posible. Tienen más conciencia. Sí, desde un punto de vista. Es complicado, ¿no? El ser humano tiene lo suyo. Sí, la mente ha generado un caos. Por eso los budistas, yo totalmente les doy la razón, quien transforma su mente, se realiza. La clave es la mente, y para la mente la meditación. No hay otra, chicos. Aunque empiecen poco a poco, una meditación sencillita, poco a poco, pero hay que ir a hacerlo, para que se acostumbre, que aparte somos fáciles de acostumbrarnos, a serenar la mente. Uno de los maestros, el maestro Kaeche decía, sin una mente serena, lo divino no se refleja en lo humano. La mente debe estar calmada. Y ahorita tenemos la mente calmada en este momento. Entre las broncas de para ver qué como, para salir adelante el fin de mes. Y no lo digo de... Una gran parte de este pueblo está ahorita sufriendo mucho y de muchos otros lugares. ¿En qué voy a hacer para pagar? ¿Cómo voy a hacer para esto y para el otro? Ya dejen de, ¿qué voy a cenar? Eso ya es otra. Eso lo hacen un grupo. La cuarta parte de los españoles, y hablo de toda España, la está pasando muy mal. Y estamos hablando pues, de 2 o 3 millones de personas. O más. Pero mal, ¿sí? Mal. Los de Caritas dicen, el año pasado dimos no sé cuántos de comidas, ahora estamos dando el 15% más. O sea, eso de que estamos mejorando, a mí que no me lo cuente. Alto nivel, pero... No, alto nivel. No entremos a la polémica esa.
ya anoche con Pedro estaba ahí yo diciéndole, pues, es un engaño, ¿no? Pero bueno. Bien. ¿Más preguntas? Si no, el que calla otorga. Otorga que ya terminé. Para una larga temporadita. No, yo como decía, Mercedes, tengo entre mis planes adaptar ahí donde yo me quede, donde creo que me va a tocar Leadbeater Chamber, por lo menos para empezar ahí en Adiar, un rincón, hacer como una especie de estrado, así como escenario, y dar ahí alguna charlita, grabarla, tener una cámara. Nomás que le quería preguntar a Jesús qué programas tiene para subir, porque no lo sé, no sé cuál es eso. Porque hay que reducir la videograbada y después subirla, porque si no YouTube no lo acepta. ¿Eh? Yo le iba a preguntar, pero ya no hubo tiempo. Mañana. Pero sí, mañana ya no estoy, me voy a Bilbao. Y pues de vez en cuando subiré algo por YouTube para que ustedes vean ahí entretenidos a un cuate que está ya en el otro lado. No, la ventaja de Internet es que ya no estamos tan alejados. ¿O no es así? Sí. Yo veo mágico eso. Tiene su lado oscuro, pero también tiene su lado brillante. ¿No? Más brillante. Sí, sí, sí. Problema de usarlo para el mal, pues todo, ¿no? La luz la usamos para estar aquí y ver proyección, pero también la uso para la silla eléctrica. O sea que y no es la luz que sea mala, somos los humanos que la usamos para ciertas cosas. Era un mal uso. Mal uso. Que es en general, al móvil. Dichoso móvil. Pero tienen sus cosas buenas y una serie de cosas que... Sí. Vale. Pues bien, muchachos. Yo sí. Cuando has comentado si soñábamos con animales... Sí. Cuando sueñas con una serpiente, ¿qué quiere decir? Depende. No la he soñado. ¿Cómo la...? Yo no, pero me lo han contado. Si la serpiente se mueve sobre la tierra y está así todo bien, tiene que ver con el sexo. No. La matas. Sí, la matas. ¿Cómo la matas? ¿Estaba en la tierra y la mató? Con la mano, me han dicho. ¿Es mujer la que te lo dijo? Hombre. Simbólicamente puede ser represión sexual. Puede. Algo se trae con la serpiente. Simbólicamente la serpiente no era sabiduría. Pero la serpiente estaba en el árbol, no en el suelo. La serpiente tiene simbología dual. Si está en el suelo, está en la tierra. Si está en un árbol, el árbol de la vida, es otra cosa. La serpiente que está en el árbol le dice a Eva, dame de la manzanita que está sabrosa. Y Eva dice, no, es pecado, tú come. ¿Quién era la serpiente? Que para después la castiga a Jehová diciéndole, te arrastrarás. Oye, yo no sé, yo no conozco una serpiente que no se arrastre. Entonces, ¿quién era? Pues no era una serpiente. Los nagas eran los seres sabios. ¿Quién era en el cuarto capítulo? Y los hijos de los dioses, viendo a las chicas, las tomaron. ¿Quién era la serpiente? Los hijos, la jerarquía. Pero estaban en el árbol de la vida. La serpiente elevada es una simbología riquísima y de índole superior. Yo tuve un paciente que le mordió en un retiro que hizo de budista en el hombro una gran serpiente con un signo en la cabeza del lado derecho. Y le clavó unos colmillos así. Me dijo, mira los colmillos que me los clavaba. Y no me dolía, pero una voz me dijo, no te muevas. ¿Qué crees que significa? Una iniciación. Desde un punto de vista. La puerta a algo tan que le transforma la vida a su chico. Y en cambio si está al suelo es sexual. Tiene. Mira, nunca puedes decir nada determinante si no conoces a la persona y ves otra serie de elementos. Además que pasó el día antes que soñó. O sea, hay muchos factores, ¿sí? Por eso no se crean ni los libros, ni los que los libros dicen de las interpretaciones, etcétera. Hay que ver más factores. ¿Y si no hay animal? No aparecen animales. Bueno, estás en paz contigo, me alegro. A veces no se ven animales en un buen rato. La parte instintiva está calmada, ¿sí? Soñé con un árbol, que fue lo que me pasó a mí. Soñé un árbol y había dos serpientes, una color verde, pero la otra era más clara y la otra era más oscura.
y estaban subiendo al árbol y no recto, sino que una se movía para el otro lado. ¿Se acuerda del caduceo cómo es? Sí, como el caduceo. Y arriba estaba un pájaro verde que estaba todo así como erizado. Y yo lo que decía era, se lo va a comer. Y es que se lo va a comer, y se lo va a comer, y se lo va a comer. Y ahí fue donde yo me desperté. Bueno, y se lo va a comer, porque la serpiente es kundalini. Es kundalini, ¿verdad? Y tuve ese sueño y me desperté porque la impresión de que subían y subían y se iban a comer. El árbol, el pájaro significa la liberación. Los sueños hablan el mismo lenguaje que los mitos. Pero qué impresión. Sí, sí, sí. Esto es un gran sueño, ¿eh? Así se le podría calificar. Chicos. Una cosa, tú mandarás tus enlaces de YouTube aquí, ¿no? A la Sociedad Teosófica. Yo le aviso a Merced, cuando yo suba los vídeos, para que los que quieran ver, pues además ponen mi nombre, ven que pone hasta arriba el buscador, ponen Isaac Hawley. Ya sale. Ahora salen los 40 que hay, creo, ¿no? Son los mitos 10x4. Aparte sí. De esto, todos los que estáis como simpatizantes, ya lo llamamos miembros, a la rama Juna, se va enviando cada mes información y en la parte de abajo de la información hay todos los enlaces. Ah, sí. Que tú pones allí y sale por nombre o por fecha. Hay un montón de conferencias, no soy el único. Y hay mucha gente que tiene cosas muy... Hay de música, hay varias cosas. Yo siempre veo los vídeos que me manda YouTube, de su jurado. Bueno, yo quiero antes de terminar, como siempre hago, cierro con la invocación, que por cierto ya la dije en la radio, a ver si no me pega alguien. Porque me dice Pedro Riva, ¿cómo te gustaría cerrar este?